No imaginé así nuestra primera noche en Lima. Ya tendremos otras noches, mi amor. Valoro mucho tu apoyo, digo gracias. Bueno, para eso somos marido y mujer, para apoyarnos en las buenas y en las malas. Y sobre todo en las malas. ¿Peter? No, es mi asesor financiero. ¿A esta hora? Debe haber ocurrido algo. ¿Aló? ¿Qué novedades? Usted me pidió que lo llamara, Messi. No me digas, qué terrible. ¿Que lo haya llamado? ¿Y otro banco? Sí, sería menos para mis piecitos, Messi. Pero una frazada, mucho mejor. Muy bien, lo hablamos mañana, ¿sí? ¿Qué ha pasado? Lo que te conté. Mi cadena no va bien y ningún banco quiere darme otro préstamo. Si no consigo un inversionista, me puedo ir pronto a la ruina. Ay, no sabía que te iba tan mal. No, es solo uno de mis negocios que no va bien y se está comiendo las utilidades de los otros como un virus. Y poniendo a toda la cadena en riesgo. Ay, bueno, hablaremos de eso mañana. Tal vez yo te pueda ayudar. No, ¿qué dices? Yo lo puedo resolver. Sobre todo en las malas, dijiste. ¿Cuánto necesitas? Para empezar, unos 200 mil dólares. 200 mil. No me parece descabellado. Como soy. Si la vida es una sola, aquí las palabras sobran. ¿Ocurre algo? Me llamó Rafaela. No le quise contestar. Bueno, es inevitable. Se va a tener que enterar tarde o temprano. Ya lo sé y también sé que es mejor que yo se lo diga. Pero no sé por dónde empezar. ¿Cómo decirle a mi hija que me casé con su ex? Bueno, nosotros salimos solo un tiempo. No fue nada importante para ninguno de los dos. Le pediste matrimonio. Ya, pero después nos dimos cuenta de que estábamos equivocados y... ¿no? Francesca, escúchame bien. Amor, lo que es amor, yo solo lo he sentido una vez en la vida. ¿Cuándo? En París. ¡Ay, Diego! Contigo, Francesca. No, perdón. ¿Pasa algo? Mi asesor financiero nuevamente. Mañana te giro el cheque. ¿En serio? No, no me parece correcto. No, déjalo así, mejor no, Francesca. Somos una pareja, juntos saldremos adelante. Gracias. Si me quieres o me ignoras.